Diamante. Yo voy para allá. Ya te digo cuántas minas. Una mina de 5. Sí, 5. Creo que este video lo voy a dividir en dos partes. ¿Quiénes más habías dicho que iban a participar en las sombrías aventuras de los mongolos nadirianos? Ayrton, Matías, de momento. De momento. Y este chico que me diste a conocer también, ¿no? ¿Cuál? Con el que estabas haciendo los cupcakes. Ah, mi socio. Estoy en espera a ver qué me dice. Aunque yo creo que él se sumará al servidor. Hola. Hola. Diamante. Mira. ¿Querés el pico fortuna? El primero lo voy a picar con el normal. Okay. No, no quiero picarlo todavía. Cuatro. No está mal. Saquemos todo lo que está alrededor primero. Que todo Ilumino esté la zona un cargado me momento sirve. porque si no. Listo, pásame tu pico. Una pena que no tenga Fortuna 3 todavía. Tengo que recuperar eso. ¿Cuánto es el de fortuna Me alejo. que me dio Laura? ¿Cuánto es el de fortuna que me dio Joy? ¿Cuánto tiene fortuna? Dos. Ah, listo. Primer diamante. ¿Cuántas menas encontraste allá? Yo me voy a alejar. ¿Cuántas menas sacaste allá? cinco. ¿Cuántos Cuatro. tenés? Cuatro. Va, ¿cuántos sacaste de ahí? Cuatro. La misma cantidad. ¿Me seguís? Sigo, pero por acá derecho. ¿O vas a seguir a Aquí nadie hasta derecho. llegar a mi zona? Sí, acá derechito. Vos quédate donde los diamantes Ok, para yo saber hasta dónde yo ir. voy a. Igual te voy a hacer un túnel por acá. Sé que más o menos estás por acá. Lagazo. Uy, lagazo, pero del bueno. Déjame ver una cosa. Ya llevamos Sí, 47 minutos tranquilo. grabados. O sea que la primera mitad del video se va a llamar Hibrid nos trae un regalo. Y la segunda va a ser, encontramos el primer diamante. The first diamond. Más que nada porque si me pongo a renderizar mucho tiempo, un video muy largo, se me crashea el Sony. Préstame tu pico. Tenía 4 y tengo 11. Es decir, sacaste 7. Ya. La pilla azul. Después de la minería te muestro mi base. Dale.
Grava, puro flint. Ven, ven, sígueme. Uy, los perros. Sígueme, Los sígueme, perros, sígueme. no, 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 Ven, no. ven, ven. ¿Dónde estás? Ah, listo, te encontré. Ven. Tuve que bajarle un poco el No, tranquilo. la recepción del micro por la perrita. Terminé de picar el carbón y nos quedamos acá. Igual ya se tranquilizó. Petrock. Estaba viendo los rangos que se pueden comprar. Sí. Y hay uno que me llamó la atención, que no tenés que estar pidiendo TPA, sino que podés agarrar y teletransportarte al instante. Sí, el que te deja hacer TP sin problema. Sí. Y está a $10 y yo como... ¿Guardo para comprarlo? ¿O gasto en lo que quiero? Guardo. No te olvides que vos y yo tenemos una deuda pendiente. Sí. Y cállate que entré en otra deuda. Resulta que me hicieron volver a jugar League of Legends y un amigo me regaló una skin de Twisted Fate. No lo recuerdo, era Pulso de Fuego y justamente mi compañero quiere una Soraka. Me debes un trabajo de la escuela que te hice. Si mal no recuerdo, Soraka guarda. Soraka del amanecer o anochecer, no me acuerdo. Gasto este pico y si no hay más nada, me voy para la casa. Hierro. Escucho esqueletos arriba, creo. O a un costado. Estoy escuchando mobs. A mi costado. Arriba. Ahora sí los escucho. Sí, arriba. Oh, más hierro. ¿Otro Rabín? Oh, una papa. No te pregunto si quieres ayuda porque sé que está fuleado y ve. Vos solo podés. Igual apenas me bajaron un corazón. Genial, genial. Hola. Demasiado oro. Te encargo si tenés andesita para dársela a Yui. ¿Por qué usa la andesita? No sé, la verdad, pero me pidió hoy que le junte andesita. Porque yo creo que tengo una cantidad. No hay nada. Solo redstone. ¿Ya picaste el oro? ¿Listo? Sí. Sí. Ahí arriba hay No lápiz hay azul. lapislázuli, pero paso ya. Ahí hay Ya lápiz paso. azul. ¿Ya no? Por eso ya paso. Creo que son 5 stacks de lapislázuli que tengo en un cofre. En bloques. ¿Y no era que necesitabas? Acuática. Nada que me ¿Y ya? sirva. No, no hay nada más. A volver a la cueva. Ay, que estábamos peleando con el dragón y bien Ferset reinició el End. Me pidió cómo se reinicia el End, me preguntó. Tan solo tenés que entrar a los archivos del server, eliminar el mundo llamado End, crear otro y pasarlo a la carpeta del server y listo.
Pues es algo normal no saberlo, yo tampoco sé cómo se hace eso. Así como hace un rato dijiste, yo no Yo soy porque yo... del técnico. Yo y para No, nada pero de eso eso. no es técnico, eso sería Es algo técnico, para que si te vas a poner a manejar un administración. server es algo técnico. No tanto. En parte nomás. Ya no sé, yo solo estoy agradecido de A confiar mí lo que único... él, pues gracias a él, tengo mi cuenta acá funcionando. A mí lo único que me jode es la construcción en los servidores. No sé construir. ¿Qué dijiste que quería Yui? Andesita. Como que voy a empezar a picar la andesita. Ah, me olvidé decirte que soy amigo de un VIP. Que es el que hizo la granja. Y ya. Disculpame si estoy como callado y a la gente también, disculpa si me ven. Bueno, si me ven, no, si me escuchan callado. Por el hecho que acá la gente en casa ya está durmiendo y las horas que es acá. Me imagino, en Argentina ya son 2 horas más tarde, acá son las 11:30, ya es la 1:30 de la mañana. ¿Y qué es este que me echó sueño? ¿Ya te quedaste sin pico? Voy para la casa. Te presto el de toque de seda para que pique la andesita. Nah, ya me fui para la casa. Voy a terminar. Me voy. Oh, Redstone. Yo me pregunto, ¿habrá otro reinicio del mundo cuando cambien de versión? Sí, tengo entendido que sí. Ah, ya recuerdo por qué había puesto arena. Tengo entendido por lo que dijo Fase en el grupo del WhatsApp que cuando se cambie de se actualizar a 1.15 se reiniciaría el servidor. Entonces la gente estaba, ¿será que sí? ¿Será que no? Y no se decidieron nada. Si se reinicia el mundo, en parte estaría bien, pero a la vez. No sé si los personajes se verían afectados. Va, sí, se ven afectados por el cambio de mundo. No de los submundos, es decir, Nether y End, sino del mundo normal. Si lo reinicia, creo que los personajes se ven afectados. Lo mismo pasó en mi server, cuando cambié. Y sería empezar de cero, todo. Sí, eso es lo malo, dijo Perse que lo más probable es que se pudiese perder todos los objetos. A mí me daría igual, me iría 3.000 bloques de distancia para hacer mi base nomás. Pues a vos te daría igual porque en un día conseguís todo lo que querías, pero hay gente que juega los survival como yo, de a poquito y tal. Sí. O por ejemplo, Yui, Igual apenas estuve todo lo que hizo Yui dos para horas tener su nomás. casa. No, todo lo que hizo Yui para tener su casa como la tiene y tal, imagínate. Que reinicien todo. Igual, Ferset quiere esperar a que esté el Optifine. Él mismo dijo que iba a esperar a que esté el Optifine y un par de plugins para reiniciar el mundo. Ahí sí aguanta. Siempre y cuando no perdamos las cosas, todo bien. Pues que es lógico que vamos a perder. Ojalá que no. Ser que si no recuerdo Ya encontré la él salida. mueva la carpeta de jugador. Nice. Que mueva la carpeta jugadores y la pase a está viendo el Minecraft, la pase a la parte de afuera, o sea, la guarde en escritorio y cuando crea el mundo vaya de vuelta a jugadores y meta todo lo que eran los jugadores ahí. Puede ser. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la gente destruye el muro? ¿Cuál muro? Atrás de tu casa estaba roto. Bien, bien detrás de mi casa.
estaba roto y lo tuve que reparar. Que había una grieta como de dos bloques en grande. Más todavía. Es que yo soy uno de los Lo que rompieron un rompe. poquito demasiado. Yo rompo una parte para salir siempre. No me gusta que me reparen esa salida mía. Ya te muestro donde yo rompo para que no la repares. Creo que reparé esa parte también. Me voy a llevar ahora a la de PvP. Esto acá. Te doy a vos lo landecita para Yui. Te doy pedernales para tradear con algún aldeano herrero que te sirva. Sí, me sirve. ¿Necesitas Madrecita. huesos? No, el hueso sí tengo. Aunque si te sobran y no querés, déjalos ahí. Porque estoy por hacer una granja de esqueletos. Y no, no lo voy a hacer solo para quemarme la lava. ¿Quién fue el que puso que no hiciera una granja solo? ¿Kaiser? No puedo revelar su identidad. No vayas a hacer una granja sin mí porque entras y apareces en la... No puedo revelar la identidad de esa persona. Es Kaiser. Son suposiciones Es tuyas. Yo no Kaiser. puedo revelar identidad de nadie. No, no, es Kaiser. Es Kaiser. 100% seguro. Es Kaiser. Yo no sé, yo firmé un contrato de confidencialidad. Ya no firmé ni mierda. Fue Kaiser. No firmaste ni mierda, así que Fue no es confidencial. Kaiser, sí, fue Kaiser. El único que te iba a decir eso es Kaiser igualmente porque con él estás haciendo la granja. Es obvio. Sí. Así, voy a mi base un momento para dormir y mostrártela. Si es que llego, claro. Espero que les haya gustado. Nosotros somos Hybrid59 y yo, Alexis44, en un video más de Mundo Mundocraft. Espero que les haya gustado en serio. Si les gustó, denle like, suscríbanse si aún no lo están, compartan con sus amigos y ayuden a crecer este canal, por favor.